Muy buenas, compañero. Buenas. ¿Qué tal? Nuevo vídeo, nueva serie en el canal. En este caso, la nueva serie se va a llamar Todo Caza Expedition. Y bueno, lo que va a consistir en un conjunto de vídeos que vamos a hacer fuera de nuestra casa, fuera de nuestra, como de nuestro coto, ¿no?, por así decirlo, en el que compartiremos con vosotros pues nuestras jornadas, sobre todo en este caso de Aguarda, aunque sí, bueno, también compartiremos cualquier viaje que hagamos, la gente que conozcamos, los sitios con los que vayamos, pues queremos compartirlo en esta serie de vídeos. No sé si será mucho o poco, esperemos que mucho. Y eso, vamos a empezar por este primer capítulo. Va a ser una espera que vamos a hacer en la localidad de Granada, en La Peza, me parece que se llama la localidad. De la mano de Fran Peláez, que es un orgánico de Granada, que organiza esperas, entre otras cosas, esperas con garantía, además, según ha dicho él. Aunque bueno, en esto de la espera nunca se sabe, nunca hay garantía del todo. Pero bueno, vamos a hacer una espera por daño, vamos a hacer una, bueno, caza selectiva de algún jabalí que veamos. Él no ha dicho que podemos tirar el jabalí que queramos, pero bueno, en principio la idea por gestión, efectivamente, lo que podamos ver. Vamos a una finca, no la conozco, pero según me han dicho, con muy buena densidad de jabalíes, que suelen entrar todas las noches y demás. Vamos también a cazar con un suscriptor, ¿no? Sí, y también contamos con dos monocolares térmicos, que nos lo ha cedido, bueno, que se lo ha cedido a Fran Peláez en la armería Holland Pais de Granada, para que, bueno, pues podamos compartir cualquier posibilidad que tengamos de grabar, pues con vosotros, sí, en el vídeo, y salga un vídeo interesante. Sí, sí, la verdad que es un orgánico muy serio. Aprovecho que íbamos nosotros para dejarnos los monoculares en este caso, y grabar algunos vídeos interesantes. Y nada, se lo agradecemos también a la armería. Os dejaré por aquí la información, ¿vale?, de tanto de Fran como de la armería, lo iré dejando a continuación. Y nada, vamos para allá y los conocemos. Finca, os presento. Aquí tenemos a Fran, que es el orgánico que he comentado antes. Tenemos también a Fran, que es el seguidor, el suscriptor que bueno, que ve nuestros vídeos y demás, y vamos a tener la suerte de cazar con él. Y a Juan también, otro cazador que viene a probar suerte. Vale, venimos tres puestos hoy. Y bueno, lo más importante también, el futuro de la caza, que está aquí con nosotros, y que bueno, al fin y al cabo es lo importante también. Exacto, que se mantenga. El recibimiento ha sido de 10, como veis, con embutido, que además Juan tiene una empresa de embutidos, ¿no? Sí, ahí en Montillana. Pues muy bien, lo dejaremos por aquí. Granado Moreno. Muy bien, la verdad es que el embutido es estupendo, vamos a probarlo ahora. Y el recibimiento de 10. Bueno, presento primero a Fran, que nos comente un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Fran. Hola, buenas tardes. Primero daros la bienvenida. Muchísimas gracias por venir, por la excepcional simpatía y alegría, y sobre todo profesionalidad que tenéis. Y nada, vamos a ver si ya tenemos una noche de aguardo muy buena, que os divirtáis, que lo paséis bien, que hay muchos animales, y posiblemente hagáis pleno a todos, que es mi felicidad. Sí, lo he dicho antes en el vídeo, que Fran me dijo que bueno, tenía espera, además muy buen precio, y esperas con garantía, aunque yo decía en el vídeo que la garantía es muy complicado y en el aguardo menos todavía. Pero bueno, él nos dice que sí que están entrando animales en todos los puestos, además nuestro ha estado preparándolo bastante tiempo, nos ha estado comentando, y con las cámaras vigilando que hubiese animales. Y nada, a ver si nos lo pasamos bien. Como he dicho, va a ser una espera de gestión, si en otro animal mediano para adelante lo tiraremos seguramente, y nuestros compañeros también. Así que nada, vamos a ver los puestos. Me has dicho que son puestos muy bonitos, de monte, ¿no? Los puestos son de monte, todos muy bonitos. Sobre todo la característica de los aguardos conmigo es la cercanía, porque yo no concilio un aguardo nocturno a más de 50 metros. Ajá. ¿Por qué? Porque no le ganas la partida al animal, porque no lo disfrutas, no lo sientes, no ves cómo respira. En fin, más lejos de 50 metros, al final es un francotirador. Sí. No le has ganado la batalla, ¿no? A nosotros también nos gustan los puestos así cercanos, y además, si son en montado y demás, mejor que mejor. Los de los compañeros también son parecidos, ¿no? Son preciosos, tendréis oportunidad también de grabarlo. Antes de que se vaya la luz, lo podemos ver y echáis un vistazo. Pues sí, son las casi, bueno, 7:30, vamos a tomarnos este aperitivo que nos han preparado y lo vamos preparando para los puestos. Y también nos vamos a enseñar los monoculares térmicos que nos han dejado la armería Holland, lo he dicho antes. Y nada, vamos a probarlo y a ver qué tal, a ver si podemos tener lances bonitos con ellos.
Bueno, pues ya estamos montados en el coche después del aperitivo de 10, por cierto. También, no lo he dicho, la finca abierta. Vamos a cazar una finca abierta, lo que pasa que con muy buena cantidad de jabalíes, según ha dicho Fran. Vamos a verlo. Vamos primero a dejar a Fran, al suscriptor que hemos estado hablando con él, a Juan también, y luego nosotros somos los últimos. Vamos a ver, nos han dicho que tenemos un puesto muy bonito con un río al lado y que vamos a ver animales. Sí, también creemos que vamos a poder hacer fotos y vídeos de los demás puestos. Así que nada, ahora dentro de lo que podamos, pues lo compartimos con vosotros. Venga, vámonos. Térmico, luego me dices si sirve o no, ¿sí? Por ahí, pero tú lo dejas tranquilo, no te muevas, no respires. Ya sabes dónde está tu comedero, yo creo que el disparo. Sí, está muy cerquita. 35 metros. Sí. Vendrá más, ¿no? Bueno, pues ya estamos en el puesto, ya lo ha grabado Mamen. Os cuento, ahí abajo tenemos un río, nos ha dicho Fran, con una zona muy enmontada, como podéis ver. Una vega donde vienen muchos los animales, los jabalíes, nos ha dicho también Fran. Como veis, mucho aire, hace mucho aire la vega que le ponemos al día, aunque esperemos que se corte. De todas formas, aquí estamos en alto, como veis, y no creo que le echemos el aire. Ahí enfrente tenemos una vega bastante grande, detrás hay monte. Ahí podremos intentar verlo con el monocular térmico, ya que lo hemos traído y que no lo han dejado, pues podremos verlo. Ahí tenemos el comedero. A unos, la verdad que bastante cerca, a unos 40 metros, me ha sorprendido, aunque dice Frank que están los animales muy confiados aquí. Y aquí arriba otra pegada donde detrás tenemos monte. Nosotros nos vamos a sentar aquí, ¿vale? Ahí detrás tenemos monte y dice Frank que también bajan por aquí bastante los animales. Así que nada, todavía es pronto, no son ni las 9, aunque veis que está muy oscura porque están las nubes. Y nada, vamos a ir preparando las cosas y os enseñamos también el monocular y demás. Como he dicho antes, la armería Holland Pies le ha cedido a Fran dos monoculares para que lo probásemos, uno para tenerlo mami y otro para tenerlo yo. Este es el monocular, un segundo yo lo digo, el monocular TA425 de la marca, los dos son de la marca Guide, ¿vale? Son la verdad que dos monoculares de gama alta. La diferencia es que este se podría acoplar al rifle, nosotros lógicamente no lo vamos a acoplar porque está prohibido, pero se puede acoplar, es una de las opciones que tiene, lo vamos a utilizar, le hemos puesto esto para observar. Y este monocular, este otro también de la marca Guide, este en concreto es el Track IR 35mm. Es un monocular, sí que es verdad que es más cómodo, más ligero, para este sí es solamente para observar. Lo he estado probando, es como los otros que estuvimos probando. Y bueno, para la distancia larga que tenemos aquí, puede venir bastante bien, aunque el puesto está muy cerca, el comedero está muy cerca. Pero bueno, vamos a probarlo. Desde aquí le damos las gracias a la armería Holland por cedernoslo. Para hacer el vídeo y nada, vamos a ver si tenemos opción de grabar animales con ellos. Venga. Rifle preparado con la light, monoculares y el comedero. Ahí está. Bueno, parece ser que el aire ya se está cortando un poco. Ya lo veis aquí. Hace todavía un poco, pero se está empezando a cortar. Vamos a ver si sigue así y si queda una noche tranquila.
Bueno, vamos a verlo, no sé si se ha visto en el vídeo, pero ha salido corriendo porque hemos escuchado un tiro y ha salido corriendo, pero no ha dado tiempo a tirarlo y lo hemos escuchado caer. Así que bueno, debe estar por aquí, vamos a buscarlo. A ver. Por aquí no. Bueno, por aquí tiene que estar. A ver si vamos. Ah, mira, está aquí. Mira, tenemos. Es una hembra, me cago en la leche. Es una hembra. Enfócale. Una hembra, sí, seguro. Sí, sí. Una boca. Cago en la leche, pues grande. Una cochina vieja. ¿Se ve bien? Sí, sí, fue una cochina vieja. Incluso fíjate, tiene algo de boca. Sí. No sé si es vieja, pero grande, desde luego, Me cago en la leche, pues por cómo se comportaba, juraría que iba a ser un macho. Qué pena, qué pena. Bueno, pues mira, por lo menos lo hemos quitado. Es raro que vaya sin cría, además no está preñada ni nada. Y bueno, ya está. Gestión hecha. Bueno, pues ya estamos aquí con la cochina que ha venido Fran a ayudarnos también. Bueno, los dos Fran, Fran orgánico y Fran cazador, que también ha tirado otra, ¿no, Fran? Sí. Él ha matado también otra cochina, o sea, hoy el día va de marrana. Más o menos, igual del estilo. Y probablemente veníamos hablando que seguramente habrá sido él el que la ha asustado a esta, pero bueno, lo hemos podido tirar corriendo, un tiro bastante feo, pero bueno, más o menos ha podido grabarlo con el monocular. Sí que lo hemos grabado entrando y moviéndose por ahí. Pensábamos que era un macho por cómo iba de desconfiado, pero bueno, al final nos hemos llevado esta sorpresa. Bueno, al final la hemos podido cobrar por lo menos, pero bueno, pensábamos que iba a ser un macho, una hembra vieja, yo creo, de unos 60 kilos, 50 y largo, 60. Y la de Fran también es así grande, más o menos, del estilo. 60 kilillos también. Así que nada, bueno, gestión hecha, que era lo que veníamos. Hemos disfrutado mucho, gracias al cámara que es Fran y por organizarlo todo también. Hemos estado, la verdad, que muy a gusto. Sí, sí. Desde la llegada nos han recibido muy bien. Y lo hemos pasado estupendo. Efectivamente, como decía él, garantía de ver animales por lo menos. Hemos estado escuchando alguno más. Y nada, hemos disfrutado también mucho con el monocular. Espero que se hayan visto las imágenes, que yo creo que sí, que se han grabado muy bien. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Esperemos que con más esperas y con más aventuras como esta. ¡Venga! ¡Felicidades! ¡Adiós!